Hola, soy Chandler y este es el viaje en el Francisco, el buque, creo que el más nuevo de Buquebus, supongo que también el más rápido, pero es el único que hasta el momento es a gas natural licuado. Estoy tratando de no confundirme con el GNC. Este es el GNL. Lo conté en el otro video. El GNL de Buquebus se licúa en San Vicente, que es la localidad donde yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Supongo que acá en Uruguay también. Eso es una duda, no sé si alguien me lo va a poder responder. Si se carga gas en los dos lados. Esta es la crónica. Compré el pasaje en Business. Vine a propósito, vi a Colonia, donde en la clase económica, y me tomé el micro, el bus, que el conductor era seguidor de los videos, así que le mando un abrazo. Y ahora me tomo, digamos, como la versión más, no la lujosa, porque hay primera. Esto es Business. Y esta es la terminal de Montevideo, de Buquebus. Vine en un Uber que me salía más barato que el Cabify, pero que me salía más barato que el taxi también. Pero bueno, es algo que hay que chequear siempre en cualquier lado. La ventaja es que acá tienen esos dos. Capaz que hay una tercera aplicación que no conozco, pero Cabify y Uber está bien. Y Uber, que en Buenos Aires tiene unos autos lastimosos, acá vino un auto nuevito. También quería chequear eso. Bueno, ya nada, o sea, esto es el check-in. Vine muy temprano al fin y al cabo. Vine 8 y 20 y ellos dicen 2 horas antes, así que a esperar. Estuve tomando un té ahí para hacer tiempo. Ahora voy al check-in. Y allá veo claramente que gente, o sea, son las 9:05. Desde antes de las 9 que estaban haciendo check-in, poquito antes de esta gente está esperando para migraciones. No voy a hacer fila, no voy a hacer fila, juro, no. Yo estoy con un carry y la mochila, bueno, esta mochila no hace falta despacharla. Perdón, este carry no hace falta despacharlo. Justo había una señora al lado mío, tiene una valija más grande, sí, le dije que había que despacharlo. O sea, un carry va con vos. Inmigraciones me dijo, no, abrirán 10 minutos, son las 9 y 7. Lo que estaba viendo es que tienen cuatro clases acá, figura, clase económica, clase turista, business, clase primera especial. Otra que mire. Algunas cosas del viaje a Uruguay. Que esta fue mi idea similar a la de Paraguay, ¿sí? Venir 3 noches para hacer algunos videos y nada, estar actualizado para las respuestas que doy siempre en el blog. Tema del dinero, me manejé mayormente con tarjeta de crédito, sí cambié unos dólares, pero para el transporte público, creo que ahí no zafás. No cambié en el puerto, cambié acá en Montevideo, en cualquier casa, sin ningún problema. En el mercado que grabé, en el de aprovisionamiento. Después con el resto nada, pero pagué todo con Apple Pay. Todo con Apple Pay y con Google Wallet también. O sea, cero problema. En un solo lugar se sorprendieron, pero se sorprendieron bien. O sea, no dijeron, che, ¿cómo no se te vas a pagar? No dijeron, che, dijeron, ta, ¿cómo vas a pagar? ¿Qué es eso? Entonces, ahí dijeron, no sos de acá. O sea, entiendo que todavía Apple Pay no está habilitado para los bancos locales. Google Wallet no lo sé. O nos tienen la costumbre, pero yo pagué y nadie me hizo problema. Muchos ya estaban acostumbrados. Hubo una vez que me tiró error, pero después no. Quizás fue el autorizador, que estaba medio cachuzo. Después, nada, todo bien. La gente amable como siempre. El hotel, bueno, está en otro video, muy amable. Viene el desayuno, lleno de brasileños. Pocos argentinos, igual, a ver, es difícil descubrir los argentinos, salvo cuando ves la matrícula de un auto, porque casi que hablamos igual. Quizás el porteño grita más, no el argentino en general, pero por el resto nada. Después con la comunicación, acá de nuevo me acompañó la Fly, estuve probando la señal acá, también igual que todo, datos ilimitados y demás. Igual que en Paraguay, que en Brasil, que en Costa Rica, que en Ecuador, que bueno, Europa, Estados Unidos, todo, sigo usando la Fly, lo voy a usar en febrero también por el Caribe, pero recuerden, ahí tienen la eSIM, que es fácil de poner, que es fácil de leer un código QR y demás, datos ilimitados, y tienen el código de descuento de Sir Chandler en la descripción, o leyendo el QR siempre ahí acceden, pero acá funcionó perfecto y mantuve las dos líneas más que nada, pero recibí algún SMS de allá. Eso es importante, dejar los datos en una sola línea, en este caso la de HolaFly, porque si dejas los dos datos te consume más batería. En cambio, vos dejas sin datos la línea de tu país,
para recibir SMS y llamadas, que eso no te genera un costo, y los datos sí o sí con Olafly. Y también llamados, sí, casi hago un llamado local, pero al final lo hice, pero también estaría incluido para poder hacerlo. Por el resto, nada, justo el clima me tocó bien, el transporte público hermoso, ahí con Google Maps siempre. Los tiempos de Google Maps estaban bien. Después lo conté acá, usé dos o tres veces usé Cabify y una vez usé Uber. Hoy usé Uber porque Uber me daba más barato que Cabify. Cabify tiene la ventaja de tener los taxis. Y cuando pedís un Cabify, te dice el precio del Cabify, el precio del taxi con tarjeta, que te lo cobraría la app, y el precio de taxi efectivo, y se lo pagarías ahí. Taxi efectivo, lógicamente, era más barato, porque ahí evitan las comisiones y más. Así que también es bueno saberlo, porque puedes tenerlo si quieres pagar efectivo. Bueno, dato importante que voy a dejar una nota en el blog, es que cada vez que pagaba con tarjeta, salvo por ejemplo acá en el bar, no sé de qué depende, y en el supermercado, que lo cual es lógico, cada vez que pagaba con tarjeta, si por ejemplo era 400, me cobraban 360. ¿Por qué? Porque te descuentan el IVA. O sea, automáticamente el autorizador te descuenta el IVA. Y eso es buenísimo. Así debería ser en la Argentina. Está buenísimo eso, la verdad. Y después, bueno, hice un video sobre si es más caro Buenos Aires o Montevideo. La respuesta es obvia. Montevideo es caro. Y eso lo voy a dedicar en otro video. O sea, no estoy hablando mal de eso. Estoy diciendo que es más caro. Es más caro. Yo este viaje lo planifiqué sin la familia, pues sí. Independiente de si vengo con la familia, son cuatro veces más el costo, ¿no? O sea, pero nada, quería venir a hacer eso y me daba el tiempo. Pero ese sería como un resumen de mi paso por Montevideo, lo cual es muy gratificante. Después, para que se den una idea, los uruguayos de mi edad, yo cuando vine por primera vez acá fue... tendría 3 años o 4. O sea, yo vine en los 70 a Uruguay con mis viejos, vine en avión, en un avión turbo hélice que salió de Aeroparque, creo que era de Austral. Y yo me acuerdo que el colectivo, el bus, costaba, por ejemplo, por si una pavada, o los cuatro, porque estábamos con mi papá y mi mamá y mi hermana que me sigue, éramos cuatro. Vos comprabas el colectivo y ponele, no sé si total era ponerle 45 pesos, te estoy diciendo cualquier cosa, pues debe ser menos. Y te daban 4 boletos de 10 y el resto, ¿entendés? O sea, no había un boleto por un valor. Te armaban el valor. O sea, vos decías 45, te daban 4 boletos de 10, un boleto de 5 o 5 de 1. Es algo así, te daban un choclo para que se dé una idea cuando fue la primera vez que vine yo a Montevideo. De ahí me fui a vacaciones a Piriápolis o Atlántida, no me acuerdo. Creo que a los dos. Así que tengo un lindo recuerdo de Uruguay. Así que ahora sí, sigue. Son 9:19. Ahí está avanzando migraciones. Sigo acá. Yo creo que ahora debería ser menos gente. Yo busqué este es el primero rápido del día. Me podía ir más temprano, pero con el bus vía Colonia. Esto fue totalmente intencional, yo lo dije. Vine de la manera más económica, que es vía Colonia. Me voy de la manera más cara y rápida, que es acá. No me fui en primera porque yo tampoco era la pavada, pero me voy en business para ver qué diferencia hay. 9:23, ahora sí voy para allá. Por Twitter, algunos lectores me preguntaron por qué no vine por Colonia Express. Bueno, porque quería tener la experiencia de Montevideo directo. Y por el otro lado, creo que iba a ser más visto el video por Buquebus. O sea, porque tiene más servicios. Y creo que es más polémico Buquebus. Y total, intencionalmente lo saqué, ¿eh? O sea, por eso compré el pasaje por acá. Porque me parece que iba a tener más reacciones. Hay más gente enojada, hay más fanatismo y odio por Buquebus. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el video. Porque por un lado el fanatismo, tenés la gente que compra las chequeras, que son muy buenas. Y después, bueno, nada, ¿sabes? Me decían, Buquebus siempre sale tarde. El mío salió tarde, vamos a ver si este sale tarde, pero el de Colonia salió tarde. Por X o por Z salen tarde. Entonces, nada, quería mostrar eso. Vamos para migración. Lo mismo, o sea, Buquebus tiene, digamos, esto que te habla de sustentabilidad, pero el Silviana que lo llevó te largaba un humo que mamita. O sea, es interesante eso. Obvio, bienvenido sea un buque a gas, bienvenido sea, pero bueno, solo uno es a gas. El resto...
Bueno, ahora acá está para empezar migraciones. Voy a aprovechar, me voy a ir acá. Acá hay un free shop que no pienso pisar. Pero quería contar. Claro, cuando yo me fui de Argentina, pasé directamente por migraciones argentinas y no hice Uruguay. Nada. Y ahora hice Uruguay y no hice Argentina. Pero acá están los argentinos también. O sea, pero veo que, por ejemplo, a los brasileros les hacían la salida de Uruguay, la entrada a Argentina. Pero estimo yo que argentinos y uruguayos no. O sea, es como que se ocupa decir, Argentina te da la salida, Uruguay te da la salida, pero no te da la entrada, es algo medio automático. Supongo que debe ser eso. Pero un no argentino, un no uruguayo, sí pasa por Argentina. Acá también está otro free shop, el mismo, lo que sea. Acá hay, me acuerdo que yo estuve acá con Princes, o sea, estuve en un barco de Princes acá. Y habrá parado por acá porque acá atrás. Porque había los buques de la Armada Uruguaya. Y obviamente el barco acá no está porque viene, está viniendo de Buenos Aires, que sale a las 7 y algo. No debe estar muy lejos. Bueno, y acá están los buses que calculo yo son los que van a Punta del Este. O sea que acá como está la conexión mucho más fácil con Punta del Este. Y acá hay una sala VIP, a ver si veo la entrada, para los pasajeros de primera, no los de business. Ya tienen la entrada de primera, especial, business, turista, económica. Claramente mantienen esas cuatro, que no me acuerdo haberlo visto yo. Y acá está el salón para business. Ah, business también. Ah, bueno, voy a preguntar. Bueno, acá pongo acá aquí un enchufe. Al fin y al cabo le digo, ¿hay que mostrar un pasaje? Ah, me dice. Ok, puede entrar cualquiera. Y después lo que hay para servirse te lo cobran como un barcito. Me llamaron para embarcar y salieron un montón. No sé si va lleno. Sí, ves, acá hay una fila. La fila larga es turista y esta es business, más corta. Bueno, este es el sector de business. La clase primera es acá. ¿Ves? Se entra por el otro lado. Entonces igual es como que te controlan dos veces. ¿Sí? Esta es la primera. Este reclina bastante, supongo. Bueno, y hay lugar de sobra. Ves que hay lugar de sobra. Turista debe estar. No sé si lo voy a tener que mostrar a cada rato, pero por allá estaba el chequeo. El horario de salida es a las 11. Se está moviendo, pero no. Sí, nos estamos alejando. Estamos en horario, estamos en horario. Algo que recuerdo de la única vez que había viajado en el Francisco, que fue hace unos años, que vine a Punta del Este con Ford, era que había que usar, tenían unos protectores en los pies por el tema de la alfombra, lo cual era un absurdo, era un desperdicio, era todo mal, todo mal. Bueno, ahora no, justo me encontré con un lector que lo usa muy seguido el servicio y me dijo que bueno, cambiaron el piso, entonces que ahora hay piso así y que bueno, que también está viniendo un barco nuevo que es más grande que este, que es a gas, pero con motores eléctricos, que se va a llamar China Zorrilla. Entonces la gran duda es si este va a pasar a Colonia o el China Zorrilla va a ser a Colonia y reemplazaría el Silviana, que es el que yo vine, que está bastante cachuzo y tiene como 30 años de servicio, ¿no? Bueno, no se ve mucho, ¿eh?, por el vidrio. Pero ahí estamos saliendo. 11:11, ya tomando más velocidad. Esto se está moviendo, en serio, ¿eh? Iba caminando. Y se está moviendo en serio, a ver si se ve ahí. Con el horizonte.
No era joda, no era joda. Compré lo mismo que cuando vine. Vale, había comprado un agua. 570 pesos uruguayos. Aproveché los últimos que tenía. Lo que te digo, es terrible poder abrir esto. O sea, no hay forma. No hay forma con los dedos de abrir esto. O sea, no hay, creo que tendría que ser un cable USB para clavar acá. Así que voy a tener que hacer eso. Recién anunciaron de que por las condiciones climáticas, que bueno, se mueve un poco menos, pero el ascensor, hay un ascensor, está cerrado. Y que si te vas a mover, que tomes las precauciones necesarias para estar un poco más agarrado. Pero sí, se mueve un poco menos. Dice que no va a funcionar el ascensor hasta el puerto de Montevideo. Para mí se equivocó, porque estamos yendo a Buenos Aires, salvo que diga, bueno, no vuelve a funcionar hasta que vuelva. No lo sé. A ver el free shop acá. Ah, bueno, este es mucho más. Ah, es enorme. Es enorme. Enorme. Todo un precio dólar. Pura botella, mirá. Está torcido eso. Y esto sí te lo cobran en dólares, ¿eh? Que siempre el argentino pregunta, che, ¿qué onda? Bueno, no, esto es en dólares. En dólares y consumo en el exterior. Entonces, eso lleva toda la carga impositiva que tenemos nosotros. Pero bueno, ropa, perfumes. Allá hay juguetes, más ropa, carteras. Ah, pero es enorme, ¿eh? Espejo te engaña. Bueno, hay robot, parlantes. Pero no me imaginaba que era tan grande. Sí, o sea, el otro, el de Silviana, es re chiquito. Como en un rinconcito, está medio vueltero. Este no. Cuatro tabletas por $24. Tipo de cambio, ok. 1120 te toman. Bueno, claro, te toman el peso argentino, 1120. Casualmente el dólar blue está 1160. Para que. El día de ayer, ¿sí? O sea, por eso es parecido. Sí, acá adentro. En business está más fresco que ahí en turista. Hay una gran diferencia de temperatura. En nombre de Buquebus, el capitán y la tripulación del buque Francisco, esperamos hayan disfrutado del viaje, deseando reencontrarlos pronto a bordo de nuestra flota. Solicitamos únicamente pasajeros que viajan con vehículo y todos sus acompañantes tengan a bien descender a la bodega en este momento. Para que ya llegamos al puerto, primero baja la gente que está en primera y después vamos, en teoría, después los de business. Entonces ahora dieron el ok, ya que se había bajado toda la gente de primera. Y en teoría, es como que también contiene a gente turista para después bajar. Y salgo por el mismo lugar por el cual entré. Pero al otro, al Silviana. Ahí están saliendo los autos. O estaban los autos preparándose para entrar en el otro. Estos sí son todos argentinos, ¿ves? Todas matrículas argentinas, sí. Y allá está el Silviana. Que me decía el lector que estaba en el barco, es que antes, hasta hace 2 días me dijo en realidad, ¿eh?
hasta hace 2 días tenías que hacer migraciones cuando entrabas acá. Que pre-pandemia no se hacía porque te lo hacen en como unas migraciones unificadas. Uruguay te da la salida, Argentina te da la entrada. Argentina te da la salida, Uruguay te da la entrada. Es lo mismo. Pero bueno, en pandemia se suspendió eso y recién hace 2 días volvió a ser como pre-pandemia. Entonces acá están las migraciones. Y nada, ¿ves? Nada, nada. Directo al equipaje y nada más. Desde acá están todo el equipaje de los que despacharon, las maricas gratas. Termina siendo más o menos como el aeropuerto. Hay gente esperando llevarte. Bueno, hoy es jueves, puede ser que también haya más gente para irse. Francisco a las 4, claro, se va en el que yo vine. Ahora salgo y me tomo un taxi o un Uber o un Cabify. Uber no, Cabify. Taxi premium, lo que sea. Y me voy directo a la oficina. Quiero mostrar afuera cómo está, como para que se vea. Para quien no es de por acá, entienda dónde llega. Pero esto es pleno Buenos Aires. Sí, esa es la avenida Córdoba. Por ahí se va a ir al Pacífico, para allá está la Casa Rosada y todo esto es Puerto Madero. Final de crónica desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Cierro con el reporte, confirmo, busqué Cabify, 3.400 hasta Almagro, taxi premium 3.200, sale taxi premium, en 3 minutos está. Como para cerrar y cómo ubicarse para los que vienen a Buenos Aires, pueden bajar, bueno, los uruguayos tienen Cabify y pueden bajar la aplicación de taxi premium también, además de la de Uber que pueden checar precio, pero eso, simplemente es eso, ahí me están saltando las notificaciones que el taxi está en camino. Gracias como siempre por estar ahí. Este fue el primer viaje cortito del año. Después de esto me estoy yendo, varias semanas después me estoy yendo a Ushuaia con la familia y después me estoy yendo al Caribe nuevamente. Gracias como siempre por estar ahí.